Señor amado, aquel que ha de traer tu palabra,
llénalo con tu presencia, Señor amado. Queremos que tú nos hables, Señor amado. Mira a mis hermanas coristas, Señor amado, glorifícate en sus vidas. Nuestros hermanos músicos, Señor, aquellas hermanas que están en la puerta, Señor amado, ayúdenos, Señor amado, que no sea un culto más, Señor. Queremos ver tu gloria, Señor, que tú te glorifiques, Señor amado. Muchas gracias, Señor Jesús, porque tú sabes, porque sabemos que tú estás acá, de que nosotros hemos llegado. Muchas gracias, Señor, y abrimos este culto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Sabe, hermano, que le ha dado tantas gracias al Señor por permitirme hacer la apertura, y quería ver, hace un par de meses me venía hablando con un versículo de su palabra en Génesis 32, 24. Lo voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así quedó Jacob solo y luchó con un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó el sitio del encaje de su muslo y se desconstruyó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame, ¿por qué rayar el alba? Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendicieres. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y le respondió Jacob. El varón le dijo: no seguirá más Jacob un nombre sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame ahora cuál es tu nombre. Y el varón respondió: porque me preguntas mi nombre. Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara y fue liberada mi alma. Amén. Que podamos ser hermanos como Jacob, ¿no? Que no, que si hemos venido en busca de esa bendición, que podamos luchar, ¿no? Que no estemos indiferentes, hermano. Que sabemos que el Señor dio todo por nosotros, que podamos alabarle de verdadero corazón, ¿no? Que el Señor nos ayude, hermano. Y vamos a alabar al Señor.